5 en deportes. Lo vemos todos aquí en 5 en Deportes y con esa gran audiencia somos felices, señores. Esta es una gran familia que vive todos los goles. Sin duda agarra Leoparda para todos sus seguidores. Ven y grita gol conmigo. Aquí está 5 en Deportes que te entretiene, mi amigo. Los mejores narradores analizan como nunca, somos único en Deportes. Lo decía, atención que viene esa vez el árbitro pita, así la pelota que vino rápidamente al fondo. Señoras y señores, ¿qué tal? Una feliz noche, feliz tarde, feliz mañana. Quizá algunos cibernautas estén al otro lado del globo terráqueo y para ellos es de día, empieza su jornada laboral, su jornada estudiantil, y nosotros tan solo transitando el día 15 del 04, 15 de abril del 2024. Saludos para todos los cibernautas, charlas informativas. Recuerde darle compartir. Yo estoy dándole a compartir aquí, a ver, me falta fútbol colombiano, también compartir en grupos, entre los amigos, en su perfil de Facebook. Yo estoy compartiendo, por ejemplo, en grupos para llegarle a más hinchas del Atlético Bucaramanga, que a pesar de la derrota, no están ni cabizbajos, ni están negativos, pues no faltan los que salen de la margen un poco. Recuerde también sus comentarios, ya vamos a leer más adelante lo que están pensando. Los emoticones nos sirven para identificar que ustedes están presentes. Donde quiera que estén, háganlo saber a través de un emoticón. Manito arriba, corazoncito de ese bien rojo o bien auriverde, en este caso para Facebook es rojo, o cualquiera de las opciones que existe. Las estrellas o donaciones pagas nos sirven mucho para continuar con nuestro trabajo periodístico deportivo. Bien, a ver, voy a compartir por aquí. ¿Qué ha hecho Armando? ¡Feliz noche! ¿Qué más, Alejo? Internautas, un abrazo para todos. Sí, eso no falta. Un poco lejos. Sí, yo estoy aquí como para el lado del cacique, usted. Sí, por la parte de la vía oriental, sí, claro. Yo ahí estamos. Salir con... Es que me tocó acá por otro lado porque no sí, sé qué eso, pasó. Okay. No sé qué pasó con el sistema normal, pero estamos bien ahí, ¿ya? Sí, se alcanza a percibir. O sea, que le toca hablar. Bueno, toca decirle ahí a los internautas ahí que nos copien. Voy a levantar por aquí un poquito más el micrófono. Hombre, bien. Sí, eso no falta el amargado, el que empiece a buscar la excusa, el que empiece a decir tantas cosas. Yo simplemente quiero decir que cuando uno sabe lo que tiene, ¿sí? A mí me parece más un traspiés llevado a cabo también con algunas características de que Bucaramanga hizo algunas variantes, algunos cambios, pensando en finales, y que la obligación real era el rival, era el Medellín, si no se quedaba ya fuera de posibilidad de clasificar. Entonces tuvo que usar una cantidad de armas y de todo, me imagino los premios para ganar ese partido. Y muchas otras cosas más, que si no ganaban el fútbol antioqueño se iba a quedar sin fútbol. Y yo todavía lo dudo, ¿no? O sea, yo lo de Nacional lo veo sin opción, lo de Águilas. Otras cosas. Yo veo sin opción a Nacional, Águilas y Envigado, el único en Medellín. Y si no ganaba ayer, se van a quedar sin. Dulce a mordiscos. Se van a quedar sin finales, Alejo, y el tema sería tenaz, aunque yo todavía lo dudo con el tema de Medellín. Creo que el tema de Medellín todavía es complejo, es muy difícil. Entonces es un llamado a la calma, a la tranquilidad, a seguir acompañando, a seguir viviendo esta, mientras otros todavía hacen cuentas
y sacan la calculadora, pues Bucaramanga va ahí navegando y sabiendo lo que tiene, reitero. Ya con su puesto fijo. Y ya con su puesto fijo en las finales del fútbol colombiano. Entonces, no es para amargarse ni para sacar muchas otras cosas más, sino para estar tranquilos. Jaime Benítez dice, hola, buenas noches, saludos. A ver, hola, Alejo, Armando. A ver, Benítez, Leopardo querido. Dice Barajitas, que buenas noches a la Fórmula AA. Andrés Pérez, buenas noches, amigos. Jaime Benítez dice, estamos melos con el Atlético Bucaramanga, querido, ¿qué tal? Libardo Romero Solano, el popular Balala, que te lo puedes encontrar ahí tranquilamente por cabecera, por la 33, aunque nos reporta sintonía del barrio Comuneros, qué bien, Balala. Oscar Basto, hola mano, nos da miedo el Bucaramanga se caiga en los cuadrangulares y los jugadores están tristes y el arquero que se vaya para su Medellín regaló ese penal. Bueno, tampoco, Oscar. Sí, yo siento que no se tiene que llevar tanto al extremo. A ver, sabíamos. Eso creo que lo advertíamos en algún momento, hermano, y éramos empate. Yo, a mí me parece que está siendo demasiado extremista, Oscar, sobre todo pesimista en el tema de que en algún momento el invicto tenía que caer. No, es que a ver. No era un tema para que se mantuviera hasta ser campeones. Nosotros no somos un equipo acostumbrado a un invicto tan largo y mucho menos a irnos así de largo en finales. Yo lo invito a Oscar. ¿No? ¿Oscar qué? Oscar Basto. Oscar, yo le invito a que se tranquilice, hombre, a que esté tranquilo. Quedan tres fechas todavía. A ver, yo vuelvo y le hago la misma pregunta a Oscar. Oscar, ¿usted qué prefiere? ¿Que el equipo pierda estas cuatro fechas seguidas y que salga campeón? ¿O que gane las cuatro fechas y que se caiga y que el equipo no vaya a la final? ¿Qué prefiere? Hombre, tranquilo. Rafael Dudamel sabe lo que tiene y segundo, hay cosas que todavía no ha mostrado y que él ha ido mostrando cositas en cada partido. Todo en un solo partido no lo ha mostrado, pero él ha ido mostrando. Haga memoria y verá, es que yo voy anotando. Los saques de nado, la media y larga distancia de Daniel, la media y larga distancia de Gutiérrez, el que juegue Inestrosa como lateral o como extremo, el jugar con línea de 5, con línea de 4. Son muchas las variantes, Oscar, tranquilo. Whiskycito, si no puede, whiskycito, agua. Con una sodita para el calor. Le pasa bien, tranquilo. Anderson Herrera nos dice, buenas, buenas, contado me han, se está moviendo la boletería. A hoy hay más de 3.500 boletas vendidas, vamos a tener buen ambiente el viernes. ¿Será que irán tanta? Sí. La chico, no sé. Si va esa cantidad. Hola, me dijo esta tarde alguien que me encontré en el centro comercial que me saludó. Me dijo, Armando, como usted lo dijo, hay que estar tranquilos. Y le dije, sí, claro, es que hay que estar tranquilos. Me dijo, si están tranquilos los israelíes. Dios. Y yo, hola, sí, ¿no? No, eso ya otra película, Armando, no. Pero la tranquilo. Jefa de jefas, María Gil, observa desde el occidente colombiano. Orlando Plata Torres dice, hola, la verdad es muy normal la derrota, no es de preocupación, lo importante es los cuadrangulares. Ahora justamente le digo una cosa. Tenemos énfasis ayer en la transmisión en esa situación. Alejo, ah, le digo una cosa, me parece injusto. Puede pasar en cuadrangulares, por ejemplo. Me parece injusto también de Oscar, y perdón porque es el comentario más negativo que hemos leído hasta el momento, me parece injusto de Oscar porque es que Luis Hernández atajó dos pelotas antes del tema de la pena máxima, que ya voy a hablar también de la pena máxima, pero atajó esa y después en el segundo tiempo, sobre el minuto 50, atajó una también muy brava, sí, donde él estaba haciendo figura. Esto me parece injusto con el arquero y por eso siempre se ha dicho que es la posición más injusta que hay en el fútbol, pues precisamente con castigos o señalamientos como lo está haciendo Oscar. Entonces, no siempre piense en el error, sino también piense en las cosas buenas para que usted logre en algún momento equilibrar. Y es algo que yo intento hacer con los jugadores de fútbol, porque es que a mí me parece que a veces lo judicializamos de una manera muy fuerte y nunca, nunca les aplaudimos las cosas buenas que ellos hacen. Así sean poquitas. Pero por eso siempre digo que uno hace 99 cosas buenas
y hace una mala, y la mala es la del titular. Embarradón de Luis Arnay Vázquez, para muchos el titular de si le quiere llamar, de prensa escrita, para cualquiera. Pero no el nos titular damos cuenta del que periódico. El tipo, y no nos damos cuenta que el tipo nos salvó dos muy bravas, y después salvó otra en el segundo tiempo, muy brava, muy brava. Israel Fernando dice, Henao lo hizo bien, hacerse sacar la quinta amarilla inocentemente para entrar limpio a finales, falta la quinta de Gutiérrez. Sabe Israel, que estuve indagando sobre el tema. Pero al final no le sacaron nada. No. ¿Sabe qué pasó, Alejo? En la transmisión, nuestro compañero de Win dijo que habían sacado amarilla para los tres centrales, Mena, Romaña y Henao. Entonces, después, esta mañana me puse en contacto con Sofía, que en el grupo lleva juiciosa el tema de las amarillas. Sí, esta mañana me frenó. Yo revisé y tenían razón los muchachos. Sí. Tenía razón Sofía y Sebastián esta mañana. Claro, sí. Sobre todo Sofía. No, Israel, y yo por eso en el video. Yo lo tenía con amarilla. No, yo no. También. Yo sí, la verdad. Y nosotros no estamos escuchando la transmisión. ¿Pero usted vio? Yo pensé que le habían sacado amarilla, sí. Pero yo miré en varias estadísticas de y ahí no, en ningún lado aparece, en ningún resumen. Aparece, no, ahí no corregí, creí en la transmisión, es decir, en vivo. Y pues quedé en el vademécum, quedó la amarilla. Me tocó ahora borrarla. Corrector, puro leaky paper. Uy, hace rato no escuchaba. No me acordaba leaky paper, claro. No, pero muchachos, queda con cuatro. Lo que sí es que Sambuesa llegó a la cuarta tarjeta amarilla también, ¿no? A ese sí le sacaron. Y el que no tiene es Freddy Nestroza, que la señorita Sofía también, le pregunté que si Freddy Nestroza tenía cuatro amarillas y me dijo que no, que era un error de ella. Me imagino que también lo corrigió esta mañana, ¿o no? No, pues yo no recuerdo, no, esa sí, bueno, no la recuerdo. Entonces, venga, les cuento. Lo que pasa es que esta mañana yo muy temprano llamé a Sofía y le dije, hola, Henao llegó a la quinta amarilla. Me dijo, no, Armando. Entonces empezamos a mirar varias páginas de registro, los ¿cómo se llama eso? La cronología del juego. Sí, en ningún lado. Lo que pasa es que, lógico, uno como planta baja a veces ve cosas que no muestra la televisión, y hay amarillas muy rápidas que a veces no la registra la televisión. Entonces por eso lo hacemos nosotros. Ahí es clave, por ejemplo, los Mancipe, los Compita, los Angel. Bueno, pero mire. ¿Parece amarilla? No hubo amarilla para Henao. Sí. No sé si Israel nos puede corroborar en otro lado. Yo miré muchas páginas. Sí, Sofía, yo miré como dos o tres páginas, y ninguna. No, yo miré cerca de 6-7, ninguno registra amarilla. Total. Y esas páginas es difícil que se equivoquen, porque ellos tienen inclusive una persona ahí dentro del estadio, monitoreando ese tema de amarillas, ese tema de faltas, porque son los mismos que manejan el tema de las apuestas. Claro, lo que sí, y lo otro es que lo de Freddy Nestroza tiene tres tarjetas amarillas y no cuatro. Entonces, los tres que tienen tarjeta amarilla son Henao, Sambuesa y Aldair Gutiérrez. Los tres que tienen tarjeta amarilla, que yo creo que Chico sería un partido ideal para. Para borrar. Borrón y cuenta nueva, dirían algunos. Sí, creo que Henao la buscó sobre el final del partido, en una que va al bulto con un jugador. Yo dije, este está buscando. Lo pensé. Pero no. Pero el árbitro no la sacó. Caramba. Andrés Pérez nos dice, Aldair en 15 fechas tiene menos goles en contra que Vázquez en 3 partidos, y eso que solo ha jugado Copa y lleva casi media docena de goles. Sí, pero Andrés, recuerda que el hombre también la ha salvado. Es decir, veamos lo malo. Yo no digo que es que borremos lo malo, pero veamos lo malo y lo bueno. Los dos, chévere, bacano. Pues, pero el que se quiera amargar, cada uno verá. Hágale. Javier Velasco, Javi, un abrazo. Y también Javier nos dice, saludo especial, Armando, Alejo, excelente combo, gracias Armando por la información oportuna. El popular Barajitas, es mejor que terminar el invicto para despresurizar el equipo. Uy, vea, está técnico y todo. Israel Fernando, Argentina perdió contra Arabia Saudita y fue campeón. Sí,
esa... Ya tengo varios ejemplos. Eso fue estrellón de Argentina, ¿no? Y fíjate cómo terminó el Dibu haciendo de la suya ahí. Terminó un invicto bravo, que traía Argentina también, ¿no? Ah, bueno. Entonces, no recuerdo las fechas, pero tenía pero un invicto... Sí, venía bien precedido. Sí, precedido, o sea, yo le digo a Alejo, o sea, pretender que el equipo iba a llegar invicto, iba a ser campeón, nada, eso no iba a pasar. En algún momento iba a caer, y yo prefiero que caiga ahora, donde tenemos aire en la camiseta, donde estamos tranquilos, donde necesitamos más bien otras cosas. Yo creo que el equipo está tranquilo, yo creo que el equipo no se va a caer. Yo creo que los que se pueden caer en este momento son los hinchas, con el pesimismo y el negativismo que en algún momento nos ha caracterizado para aquellos que se hacen llamar hinchas y no son hinchas, sino que son aficionados y que escogen partidos y que seguramente no van a ir contra Chico. Dios del cielo. Bien, debemos hacer una pausa y ya vamos a regresar en breve para seguir hablando de este Atlético Bucaramanga. Además, tenemos unos videos de el carnaval, de la fiesta y de ese momento agradable que han vivido los hinchas antes, durante y después. Estas imágenes, obviamente, por temas que no podemos pasar imágenes al interior del estadio, estas todas han sido al exterior del estadio, pero tienen colorido, tienen ese Ah, bueno, yo sí decía, yo pensé que había sido yo. Yo dije, pero ¿qué pasaría con Alejo? Bueno, Alejo se quedó congelado. Vamos a hagamos la pausa, aprovechemos, porque si no él no deja, que habla mucho. Y hagamos la pausa y volvemos. Bucaramanga está lista por primera vez para una final internacional. David Mancilla nos tiene más información. Adelante, David. Así es, nos encontramos a las afueras del estadio con los hinchas de Brasil. Señor, ¿cuál es su nombrecillo? Cuénteme, ¿están preparadiños para el partidinho de hoy? Yo no estoy entendiendo cosa ni más que vos está me hablando, mas hoy yo ando a Flamengo. Que no te metan un gol por no saber otro idioma. Estudia en el Instituto de Lenguas WIS. Hola, mi nombre es Edwin Contreras y les voy a presentar mi marca. Calero Sport, rompiendo límites de calidad. Uniformes deportivos, dotaciones empresariales deportivas, implementos deportivos, servicio de sublimación digital. Estamos en la carrera 11, número 12N49, Barrio Kennedy, al norte de la ciudad bonita de Colombia. Te esperamos para buscar el mejor diseño y seguir rompiendo límites de calidad. Llámenos al teléfono 300-731-2989 o al 310-678-3569. Pedidos a nivel nacional. Calero Sport, los espero. Neider, háblele. Club Deportivo Águilas Doradas de Florida Blanca. Somos la pasión dorada de Santander mostrando talento por Colombia. Inscripciones abiertas en todas las categorías, formando valores a través del fútbol. Participamos en los principales torneos nacionales e internacionales. Filial de Alianza FC. Unfor Express, la mejor empresa de transporte especial del oriente colombiano. Buses, busetas, busetones, microbuses, camionetas doble cabina y tipo Duster. Contamos con personal idóneo y altamente calificado para hacer de sus viajes una experiencia realmente inolvidable. Prestamos servicios de transporte en Bucaramanga y a nivel nacional, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. La calidad y seguridad de nuestra empresa están certificadas por Icontec, porque pronto juntos saldremos adelante. Regresamos. ¡Uy, llegué a tiempo! Ay, man, pero hicimos la pausa porque era lo más importante. Ah, no, eso sí, quedé ahí como... ¡Hacemos la pausa! Quedamos ahí congelados. ¿Se acuerdan cuando se jugaba eso cuando uno estaba pequeño? ¡Ah, eso, qué belleza! Bien, podemos ir observando los videos, por favor. Ingrid, si es usted tan amable a la producción... esos videos ayer, bueno, hemos extraído estos videos y pues obviamente no tenemos problema en entregar las cortesías. Se han grabado ayer, pero llamó la atención este video de manera positiva, hermano. Este video es de San Pedro.
enfrentamiento entre las barras musicalmente hablando. Porque las dos bandas están de frente, instrumentos de cada lado, y hay un momento donde cantan o digamos que, es que no sé cómo se dice exactamente el término, o sea, interpretan una canción, cada uno con su instrumento, pero es la misma canción. Es una belleza. Porque aquí se evidencia que sí se puede vivir el fútbol en paz, muchachos. Que la violencia no tiene por qué aparecer cuando de por medio hay un balón de fútbol, una confrontación deportiva. Los equipos ganan, pierden, empatan, pero la vida es una sola. Y la vida vale mucho más que cualquier resultado, cualquier insulto, cualquier agravio. Vale más que cualquier cosa en la vida. La vida no tiene reemplazo. Mira esto, esta es la. Tú. Y cada uno llega y haga, le vamos a ver cuál toca más duro. Llamó la atención. Este video fue sustraído del popular camello. Bacano, me pareció muy chévere. Y pues obviamente los chicos de la fortaleza de la manera masiva y permanente. Y asidua. Asidua no es una grosería para el amigo de ¿Crees, Armando, pudieron haber hecho presencia en el Atanasio Girardot en Medellín? Diría que no. 1800 o 1500. Eso es una cantidad bastante considerable. Y este otro video es de Albertico Rueda. Este video muestra desde, digamos, un panorama mucho más aéreo, una toma más aérea, hincha del Atlético Bucaramanga de la previa. Bueno, también ahí con la murga de los muchachones de la barra. ¿Se llama Resistencia? ¿Qué se llama, Armando? Los de la barra del Resistencia. La Resistencia. Porque ellos hacen parte de ese plan tan interesante que se llama Fútbol en Paz, donde las barras se sientan hasta a tomar cerveza sin problema unos con los otros después de un partido. Pierda uno, gane otro, eso. Yo vi el en vivo que hicieron los muchachos de la Fortaleza y realmente me pareció chévere, me llamó la atención el cómo es de buena manera y demás, me pareció bacano, chévere lo que pasó allí. Ahora, para volver al tema futbolístico, yo no sé si usted ayer escuchó la rueda de prensa completa de Rafael Dudamel. Claro. A mí me parece, y los invito a los que no los han escuchado, ahí está en el canal de YouTube de Armando Araque, aquellos negativos, aquellos que están pensando ya en cosas que no deben pensar, que se quiten esos malos pensamientos, que escuchen a Rafael Dudamel. Inclusive a mí a veces me parece que Rafael Dudamel tiene tan claro y sabe tanto lo que tiene, que él habla con tranquilidad. Digamos, ayer él confirma o acepta que tuvo algunos errores, acepta también que Medellín era el de la obligación, es que muchachos, el de Medellín tenía que salir con todo, si no bailas, chao al campeonato. No, total. Y cuando un equipo tiene que salir con todo, tiene una motivación especial y diferente, es normal. También hubo momentos en que dice Dudamel que Medellín se tiró al piso y gastó tiempo y lo pasó. Ah, bueno, eso fue una queja, ¿no? Que y trató de ser y trató de golpear jugadores y de sacarlos del partido. Mire, a mí me gusta que Bucaramanga es un equipo combativo, ¿sí? A mí me gusta sí que Bucaramanga no se rinde. Que si le pegan a Marulanda, llega a Seba, llega a Araque, llega a Yatín, ¿y cómo fue que vio? Llega a todo el mundo y pregunta. A mí esa vaina me gusta. A mí no me gusta cuando llegan y golpean a un jugador y lo dejan por allá solo, tirado, olvidado, allá en la esquina, callado, y mira a ver cómo se defiende. No, a mí me gusta que el equipo sea equipo, ¿sí? Que combatan, que a ver cómo es la vuelta. No sin llegar a golpearse ni nada de esas cosas, porque no es. Pero sí, por lo menos, venga, este man no está solo. Estamos ahí. Claro, hacerse sentir como equipo. Y eso es lo que va a hacer hoy la hinchada. La hinchada lo que tiene que hacer sentir hoy. A mí me preocupa más que se caiga el equipo es que se caiga la hinchada.
la hinchada y los aficionados, porque somos más los aficionados que los hinchas. Bueno, puede ser que se caiga. Ojalá, ojalá el viernes. Lo empezaremos a ver el viernes, ¿no? Ojalá la gente. Bueno, Chico no es un equipo que llame mucho la atención, pero ojalá llegaran unos 8.000. Con 8.000 yo me conformaría. Ojalá. La verdad, permítame ser muy escéptico, permítame ser muy incrédulo, pero no creo que vaya mucha gente al estadio. Primero porque es Chico, segundo porque viene de perder, y segundo porque aquí hay más afición que hinchada. Los hinchas son 2.500, son 3.000, siempre lo he venido diciendo hace muchos años, no es de sí, hoy. Sí, hay unos que no, uno sabe que no faltan. Alberto Rueda. Mire, siempre, siempre que puede, Rogelio, con todos los años que tiene y lo tradicional que ese señor en el estadio, nos pega un grito y creo que hace lo mismo también contigo. ¡Armando! Sí. Y hasta que uno no lo saluda, el viejo no queda. Yo le digo que por favor con esa corneta toque esa sinfonía que él sabe tocar. ¡Tú, tú, tú, tú! Y él hace así con su corneta. No, es que uno sabe que hay hinchas que no faltan. Pero sí, al estadio o a esta campaña Atlético Bucaramanga, por lo menos sí le faltan más. Le faltan muchos más. Mire, ojalá llegaran un buen número de gente porque el equipo se va a sentir... Que a propósito es nuestra pregunta. Mire, ¿cuántos Alejo, hinchas el próximo cosa. Juego en el estadio? ¿Menos de 10.000? ¿15.000? ¿18.000 sí. o más? Y le digo una cosa, Alejo. ¿Usted cree que por qué el descuento es del 40%? Claro. Acertado. Porque el club sabe. Entre otras cosas. El pero antes sabe. No pasaba. El club sabía y no hacía nada antes. No, pero es que no, como que no hacía antes, el 2x1, 3x1. Una vez hubo 4x1. ¿Qué más quieren? O sea, ya toca sacarlos de la casa y llevarlos al estadio y darles de comer. Sí, pero el 2x1 lo utilizaban ya cuando estaban en la demasiada mala. No, señor. Unas que no. Ahora, sí, yo no recuerdo. Ahora, yo recuerdo Bucaramanga la 2x1 mala. Esta bueno, vez es que está haciendo un mercadeo bueno, mejor. Le hago una pregunta. Usted tanto que ha viajado tantas plazas. ¿En cuántas plazas hacen 2x1? No, cuando bueno. el equipo va mal. Ah, ya, bueno. Sencillo. No, pero, cuando el equipo va mal. ¿Y dónde? Ah, no, en partidos que son con rivales menores. Pero deme un equipo que lo haya hecho. ¿Cuántos años que usted viajaba? Varios. Vi que lo hizo Medellín. Vio que lo hizo... No creo que lo haya hecho. Sí, una vez Alejo, yo hacía 2x1. Cali, América, no. Todos algún momento han hecho 2x1, Armando. Que uno lo hayan hecho muy poco en realidad, porque hay equipos que lo hacen muy poco. Es decir, casi la mayoría muy poco lo hacen. Y le digo algo, yo lo dejo claro y lo he dicho varias veces. No pero que lo han hecho. 2x1. No estoy de acuerdo con el 2x1. Yo viví 4 años y medio. Si es que vos le cargas la mala al 2x1, siempre, para todo. Usted vos ves el 2x1 y lo mirás mal. Es que Alejo. Y tal, entonces. Es que Alejo, no es que lo mire mal, es que me parece que está mal. No, y su concepto. El hincha tiene que ir por una boleta, tiene que ir por un partido y ya. No tiene por qué a amarrarse a un 2x1. Israel Fernando, yo no sé por qué no se toma las cosas en serio. Armando de pronto se está confundiendo con el 4x1000. Está hablando una cosa tan seria, hermano, que este man. Brian Jair Gómez, 2x1 cuando el equipo estuvo bien, nunca. Dice Brian. Julio Páez Sánchez, hola, buenas noches, muchachos. ¿Y por qué no un lleno para tapar bocas? Sí, sería muy chévere, pero la realidad es otra, Julio. Y bacano que le taparan a uno la boca. Uy, sería genial, pero no creo. Rogelio era un ícono en Oriental. Ah, espérate que se me fue. Un ícono en Oriental en los 80 y 90. Ah, pero el mío entonces se cambió de Oriental a Occidental, Armando. Usted lo tenía codificado. Yo, por ejemplo, tenía Marinita Pineda codificada en Oriental, los Cuchibarbi y Cuchiquén, hasta que Marinita Pineda se fue a vivir a Bogotá. Y eso que ella por ahí le escribe a uno en Facebook, creo que también te escribe por ahí de cuando en vez. Lo que pasa, Alejo, es que Marinita, en Oriental llega el sol y son personas ya de edad que... Sí, que habrá otras que sí. Que hay otras que sí, pero Rogelio ya es un hombre de edad que
que tiene que cuidarse mucho más. Muchas cosas. No, y saber que siempre tiene el mismo entusiasmo para ir al estadio. Te saluda con una firmeza en su mano. Qué chévere. Gente que tiene buena vibra. Benítez, Jaime Benítez, Churros Benítez Incorporation. Para mí van 10.000 hinchas, Leopardo. Hola, Armando dice que van cuántos. Yo no creo que hayan más de 8.000. Hola, perdió, perdió la sub-20 el día viernes, 3-1 ante Once Caldas. No levanta el equipo de la sub-20. Nada, ¿no? No lo pudimos ver porque se nos cruzó con rueda de prensa. El entrenamiento de rueda de prensa en Bucaramanga. Y lógicamente ahí sí, como dicen, Coca-Cola mata, o Pepsi mata tinto. Pero no lo pudimos ver, pero estuvimos ahí cerca y nos contaron que 3-1 perdió el partido Bucaramanga. Bien, no, Gonzalo podido. Aceros aquí, refiriéndose a Calo Antonino. Dice, pues ahí básicamente, para no leer textualmente el comentario, que Carlos Antonio, entonces jodiendo con Bucaramanga, ahora salió a decir que sospechoso el árbitro. Ay, Gonzalo, no se amargue por eso, papi. El árbol que tiene frutos es el que le van a tirar piedra, roca, ladrillos. Aquel árbol que no tenga frutos jamás será observado, pasará desapercibido. Nadie se va a referir a ese árbol que no tenga frutos. Ayer destacó a Daniel Mosquera y al arquero a pesar del penal tan ingenuo que cometió. Te voy a decir la sensación mía, o por lo menos, perdón que hable en primera persona, por lo del penal. La sensación que nos llevamos del penal. A mí parece que en el penal Luis Erney Vázquez toma como referencia la pelota y no observa el hombre de Medellín. Y él obviamente va armado a tratar de hacer contacto con sus extremidades superiores, es decir, sus brazos, con la pelota. Y como no tiene referencia el jugador, ¡pácate!, se lo lleva. Es penal. Es penal. Mira, como a mí me pareció falta, para mí esa es penal, clara. Como también me pareció falta la invalidación del segundo de Medellín. Claro, o sea, me parece claro que estuvo acertado. Y la estaban cargando contra Telles y contra nuestro buen amigo Jay Miranda. Porque ellos decían que no había falta ahí. No, para mí sí fue falta. Pero si es que eso es falta. Es mire, más, para mí es que yo, por no entrar en confrontación hoy con Sofía Telles, porque venía hoy como tranquilito, relajito, principio de semana, pero ella decía que no había pisotón. Yo vi pisotón ahí. No, claro, no sé, claro, sí hubo pisotón. De pronto necesito gafas, no, sí, Virgilio, de pronto necesita separarme una cita, no sé. Sí, pero falta hubo, arriba, abajo, falta hubo. Ya, eso es penal. ¿Listo? No, sí hubo pisotón. Además que uno tiene en cuenta también el jugador, y hay jugadores que fingen y hay otros que no. Y Fabri no es de los que fingen. Ya si le pegan a Neymar, un tipo como Neymar, un tipo como este del Cali, el que llora toda hora, el 7, Harlan Barrera, uno lo piensa dos veces porque uno dice es un tipo de los que siempre se tira, llora, va al piso. Pero Fabri no es un tipo de... De tirarse al piso tan fácil. Mire, le voy a dar mi sensación del tema del penal. Y déjeme saludar a la gente que está en el canal de YouTube, que también estamos los lunes en YouTube, en este horario fijo. Carlos Vargas, Wilson Carreño, Gabriel Hernández, solo AB. Y bueno, Carlito Vargas, otros, perdido, Carlito. Y otros que por ahí todavía no. Los saludes de Montreal, Canadá, dice Carlos Vargas. Uf. No sé si es el mismo que usted dice. Señores, ¿será? De pronto, no sé. Florida Blanca, ya era hora de aterrizar. Míralo a ver. Y sabemos que tenemos equipo para el título o no. Vamos, Leopardo. Mire, yo estuve viendo la repetición esta mañana, Alejo, y a mí se me antoja, me parece a mí, que primero Luis Erney duda. Él duda unas milésimas de segunda, salir o no salir. Y ante la duda, como dicen los pelados, perdió. Porque ya cuando decidió ir por la pelota, te llevó también al jugador, ¿sí? Ahora, le doy mi impresión, no debió ni haber salido. Él debió haberse quedado quieto. Esa pelota, como iba, era muy difícil de controlar. Mm. Pero muy difícil de controlar. Y no iba destino al arco. O sea, de aquí que la controlara. Es que también. De aquí que la controlara el jugador. Que se volteara para golpear. Hombre, ahí ya le llegaban dos centrales del Bucaramanga. Primero, a mí me parece que no debió haber salido. Salió mal. Y segundo, cuando dudó, perdió el año.
Esa es la impresión que me deja después de haber visto la repetición un par de veces. Jugada desafortunada, hombre, lastimosamente. Germancho Quintero dice, John Vázquez le hizo la fiesta, la piñata fue Luis Erney Vázquez. Pero Germancho, recuerda que también atajó un par. Y no, pues no somos abogados de oficio, no estudiamos eso. Pero pues digo ahí de sapo metido al ambón. Héctor Cala, buenas noches desde Bogotá. Un abrazo para Héctor y toda la gente que está en Bogotá. Para Coraje Leopardo, la muchachada, bien, bacano. José Ladino dice, ¿cómo están los parceros? ¿Qué hubo, José? A ver, ¿quién más por aquí? Dice Germancho Quintero que Estefano es para rematar partidos. Luis Antonio Durán, buenas noches, 50 Deportes. Mire, mi hermano, de vernos todos con bandera. No entendí ahí si nos puede poner en contexto, amigo Luis Antonio Durán. Germancho Quintero, puede ser que por escribir rápido el autocorrector ahí cambie las palabras. Dice Germancho, Jiménez le hicieron fiesta por su lateral. No, y por el otro costado también, no creas. Tocó bailar con la más fea, ¿no? A ver quién reporta. Israel Fernando, yo aprendí mis primeras palabras que empiezan con tetra doble con Rogelio. lo que es. Dice. Hola, ¿Usted vio la jugada de. Una jugada de mucha técnica de Juan Camilo Mosquera sobre este costado que pisó la pelota como 4 veces? Sí. Claro. Lo que pasa es que si nos ponemos a revisar, Armando, y lo dijo el propio técnico, porque al final creo que, yo no recuerdo si era la primera pregunta, pero es de las últimas. Dice, profe, ¿qué mensaje le quiere enviar usted a la hinchada? ¿Sí? Este equipo, ¿no? Ah, bueno, este fue la última. Y él le pide disculpas a los hinchas que fueron hasta Medellín. Conclusión sí. De la respuesta. ¿Sí? Y de ahí en adelante empieza a decir, porque nosotros no estuvimos a la altura, da. Que él se sentía apenado. Correcto. Si usted se siente apenado es porque reconoce que algo no hizo bien, ¿correcto? Claro. Ah, bueno. Respuesta. Ahora, rueda de prensa, de Dudamel es muy sensata, es muy... No, es demasiado rosa. Inclusive... Todos los colegas no hacían sino decirle que qué buen equipo, que qué bacano, no, eso. Pero él se autofrageló. Rosa. Pero él se autofrageló. Sí. Sí, él tiene un momento. Él dijo los errores. Él comentó los errores, lógicamente, de una manera muy tranquila, pero él comentó los errores que tuvo. Él los dijo. Es que te digo que Dudamel no se engaña. Es un tipo muy sensato. No come vidrio. Hasta ahora nos ha demostrado eso, ¿no? Ojalá pueda seguir por esa misma línea. Pero el tipo no come vidrio. Y si tiene que decir fallé en tal situación, lo dice. Y es puntual y es claro. Y listo. Y bien, bueno, habrá que recomponer. Ante Chico hay que ganar, ¿no? Armando, ¿no será que Dudamel, pienso, o sea, estoy tratando de volverme el espíritu de Dudamel, o por lo menos tratar de pensar como Dudamel? Hola, mirando el calendario. Algo. Oscar Bastos se pasó para YouTube. ¿Ah, sí? Bueno, bien, igual Oscar. Está ahí. Todo bien. Mirando el calendario que le resta al Atlético Bucaramanga en esta tablet bastante moderna que usted observa y que con el dedo voy desplazando. Espere, que voy desplazando con el dedo. ¿No será que Dudamel de pronto tomó el calendario y dijo, bueno, Alianza el último partido en casa? Los Amix le van a meter más redes que cualquier otra cosa, pero se le puede ganar. Ante Chico también siento que lo puedo ganar. Estoy hablando como Dudamel. Me entró el espíritu de Dudamel hace un par de minutos. Entonces yo ante Chico siento que lo puedo ganar. Vale. Chévere, bacano. Y ante Medellín, pues voy a tratar de darle como descanso a algunos jugadores. Voy como a mover un poco la nómina. Creo que no le quedaron muchas ganas de hacer tantas variantes. Porque, por ejemplo, la de Quintana era obligada.
por ejemplo. Otras sí no eran obligadas, pero Armando, eran 6 variantes. Más del 50% de la nómina. Alejo, la de Henao era obligada. A Henao había que verlo. Había que empezarle a dar minutos. Lleva un mes y una semana sin jugar. Por eso, pero ¿no sería mejor haberlo ingresado en el segundo tiempo? No, de una. Es un partido contra Medellín. Es un riesgo. Sí. Ah, es perdible. Allá es donde yo voy, que Dudamel de pronto dijo, este es perdible. Y aquí, claro. Ensayo, doy descanso. Claro. Y yo no he contado otras cosas más. Pues. Por eso le digo, acuérdese de eso que le estoy diciendo. Es que esa es la pregunta. Cuando usted sabe lo que tiene, pues usted está tranquilo. Y acuérdese otra frase que les he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Dudamel va guardando cositas en el congelador. En mayo la saca. Ustedes tranquilos, en mayo la saca. Se van a acordar. Él va metiendo cositas en el congelador, ¿no? Eso. Pero en mayo verá. Ahora, Henao, que ya estaba bien, había que darle minutos, hermano, porque es que Henao no estuvo bien ayer. Henao tuvo muchas falencias. Y eso hizo también que se viera, y eso hizo que se viera mal también Juan Camilo Mosquera, porque no recibió el respaldo que siempre recibe. Entonces, a Carlos Henao había que darle minutos, porque es que Henao no lo necesitamos bien para finales también. Que Cuesta pero está te voy bien, a decir sí. Una cosa. Que Romaña está bien, sí. Que Robert Herrera se nos está quedando de quinto central, sí. Pero sí. Sin ser malo. Cumplidor. Pero es que los otros tienen un nivel mucho más alto, y ahí es donde yo voy. Henao estuvo ausente, ¿por cuánto tiempo, Armando? ¿Tú la tienes clara? Como un mes y una semana casi, bueno. Man. Sí, mucho tiempo. El problema, y es una opinión muy personal, como dice Marino Millán, por lo menos así lo veo yo. El problema no es tanto el tiempo que estuvo Henao por fuera, porque realmente no fue tan prolongado. El problema, Armando, es que este equipo tiene unos valores altos y unos puntos altos. Entonces, no estar en la nómina un mes es como si desaparecieses 2 meses. Pienso yo, y es muy personal este pensamiento. Sí, sí. Es porque es que han dejado el listón alto. Entonces, viejo, te desapareces un mes y obviamente te pierdes varios partidos. Y eso se siente. Y si no me creen, revisen la película y la actuación de Henao. Sin ser mal jugador y sin tampoco entrar tan desastroso como de pronto se pudo haber visto. Ahora otra cosa, la cancha no estaba en buenas condiciones, ¿no? Mucho sí, reparo, es para los dos, pero la cancha estaba muy porquerita, o sea, muy feita. Mire, muy, muy resbalosa. Yo lo que noto de la gente es que Bucaramanga en ese partido ante Medellín, donde sabía que Medellín lo iba a atacar, donde sabía que Medellín tenía la responsabilidad, tenía la obligación, yo lo que noto es que la gente quería que Bucaramanga saliera otra vez a arrasar y no este partido es que no era para cada partido eso. Tiene su... Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa, Alejo? Que este partido fue muy parecido al de Tolima y al de Nacional en condición de visita. Y ustedes quédense tranquilos porque aquí vamos a ver varios en finales. Ante Pereira también se me parecieron varias cosas, Armando. Uy, no, contra Pereira ¿no? A mí me sorprendió inclusive. No, pero el primer tiempo. Uy, no, Bucaramanga le iba a atacar. A mí la verdad el que más me sorprendió en el que Bucaramanga se desprendió de ese tema defensivo y de esos malos comentarios que ganan a nivel nacional fue contra Pereira en condición de visita. Pero lo voy a decir. Pero sobre todo el segundo, el primero. El primero a mí también, a mí me sorprendió también. Mire, lo voy a decir algo, Alejo. O sea, a mí no me llenó. En finales, no es que haya sido arrasador, pero sí salió más que en otros partidos. Ahora, yo creo, Alejo, que en finales vamos a ver partidos nuevamente irritantes y aburridos para el público y que van a quedar con la sensación muchos de ustedes que se pudo haber hecho más y se pudo haber ganado. Pero cuando uno a veces toma ese riesgo de salir a ganar, de pronto pierdes y un empate va a ser sabio para Bucaramanga. Porque en finales, para llegar a la gran final, hay que estudiar cada partido, Alejo, jugar cada partido. Jugar las fichas. Y eso yo creo que lo tiene claro el cuerpo técnico y los jugadores. Y ellos saben que si por ahí les toca, estoy colocando un ejemplo, un América en Cali,
ellos saben que van otra vez y se paran allá, se traen un empate y acá con la gente y demás hay que ir a ganar. Empujan la empate, vaina. Más 3 puntos, América para un ladito. Después les toca ir a jugar con Fortaleza, por decir. A Fortaleza se le puede ir a hacer. O sea, cada partido se va a ir estudiando y vamos a ver partidos irritantes y aburridores para la gente. Pero tranquilos que eso los puede llevar a la estrella. Y eso va a ser lo más importante y va a ser la prioridad. Y aquí está la pausa en charlas informativas. Ya regresamos. Si busca granos enlatados, azúcar y sal, encuentra aquí el mejor precio con servicio y Super Bodega Bogotá, Centro Bastos, Bodega 14, Local 7. Más información, 676-1123 o al celular 317-430-6811. Somos Super Bodega Bogotá. ¿Síntomas de COVID? ¿Vas a viajar y quieres estar tranquilo? Servicios 911 Plus tienen la solución. Hacemos pruebas PCR, antígenos y de anticuerpos a domicilio en diferentes ciudades de Colombia. Cuida de ti y de tu familia. Asegúrate de estar libre de COVID-19 con 911 Plus. Agenda tu cita al 315-351-2020 o al 316-807-9911. 911 Plus. Pizzería Caracol, con la tradición del sabor desde 1983. Pizzería Caracol en La Aurora y Cañaveral. Pizzería Caracol. Bucaramanga está lista por primera vez para una final internacional. David Mancilla nos tiene más información. Adelante, David. Así es, nos encontramos a las afueras del estadio con los hinchas de Brasil. Señor, ¿cuál es su nombreciño? Cuénteme, ¿están preparadiños para el partidinho de hoy? Yo no estoy entendiendo cosa niuma que usted está me falando, mas soy llevando a Flamengo. Que no te metan un gol por no saber otro idioma. Estudia en el Instituto de Lenguas WIS. Hola, mi nombre es Edwin Contreras y les voy a presentar mi marca. Calero Sport, rompiendo límites de calidad. Uniformes deportivos, dotaciones empresariales deportivas, implementos deportivos, servicio de sublimación digital. Estamos en la carrera 11, número 12N49, Barrio Kennedy, al norte de la ciudad bonita de Colombia. Te esperamos para buscar el mejor diseño y seguir rompiendo límites de calidad. Llámenos al teléfono 300-731-2989 o al 310-678-3569. Pedidos a nivel nacional. Calero Sport, los espero. Neider, Neider, háblele, háblele. Club Deportivo Águilas Doradas de Florida Blanca. Somos la pasión dorada de Santander mostrando talento por Colombia. Inscripciones abiertas en todas las categorías, formando valores a través del fútbol. Participamos en los principales torneos nacionales e internacionales. Filial de Alianza FC. Toca la próxima vez con tu tifo. Tocas con todo. Hola, déjame leer aquí unos comentarios porque si no la gente me regaña aquí por este ¡Hágale! Costado. Porque Hernán Hernández apura por este lado. Dice Miguel Villamizar, Alejo y Armando, en mi opinión, creo que es más conveniente perder ahora y no en los cuadrangulares. Pues aquí sí se sabrá si el equipo está diseñado para superar las adversidades. La verdad, debemos apoyar al Atlético Bucaramanga, dice Miguel Villamizar. Dice Oscar Basto que se pasó por este costado y por acá, bienvenido. Noé, anoche la Equidad salió con todo a ganar. Claro, es que la Equidad tiene la necesidad, tenía también esa posibilidad. Hola, la gente insiste en la amarilla de Nao. Sí, pero es que lo dijeron en televisión. Que lo hayan dicho en televisión no quiere decir que haya sido así. Habrá que preguntarle entonces ya al mismo jugador. Yo la verdad, a mí se me pasó en la tarde preguntarle, pero habrá que preguntarle, yo creo que solamente él sabe. Él o el gerente deportivo, Monoflores debe tenerla ahí también, Clara.
solo AB. Gracias, profesor Rafael Dudamel, por estar en el Atlético Bucaramanga. Espero continúe su proceso por años, que nos llevará a buen camino. Bendiciones. Bueno, ahí está. Algunos comentarios. Israel Fernando en este lado dice: el grupo del Bucaramanga será contra Equidad, Once Caldas y Pereira. Un grupo inédito. Ese grupo está bueno. Jesús Alvarado Correa: creamos en Dudamel, él está haciendo lo de Maturana, perder es ganar. Ay, no, esa frase. Bueno, Camacho Fernando, que creo que copió y pegó lo que dijo en el programa esta mañana, porque su comentario extenso, pero dándole con todo a Carlos Henao, que dice su actuación desastrosa, que muy mal. Los laterales lentos. Él está tomando otra vez niveles, que no es fácil. Y la única forma es esa. Es que juegue, ¿qué más hacemos? Dice, pregunta por acá por el caballo Márquez, que se está de paseo. No, simplemente está mejor. Hay jugadores que están mejor que él, ¿no? ¿Qué hacemos? Con tres delanteros no va a jugar Bucaramanga. Olinto Caballero, dice, entraron a la cancha asustados. A mí no, Olinto. No deben relajar, muchachos. Sí, no se relajen. Yo no veo eso, pero bueno. Insiste Carlos Mauricio Gómez Marín: sí hubo amarilla, Alejandro, para Henao por alegarle al árbitro en el VAR. Pero hombre, entonces ninguna estadística la captó. Yo creo que hay que preguntarle a Henao. Nos quedamos con la duda. Por aquí dice Yair Prada: no nos preocupemos, Dudamel, sabe muy bien lo que está haciendo. Él quisiera salir a decir todo lo que hizo, pero no lo hace porque le dirían agrandado. Orlando Plata Torres: Cuesta ya ha jugado muy bien y creo que se merece ser titular. Sí, pero por más que haya tenido buenas actuaciones, el muchacho Kevin Cuesta, el dueño de la titular, es Henao. Bueno, o por lo menos quien ha demostrado, porque el fútbol es de momentos, ¿no? Ojo, y lo hemos dicho muchas veces, hay jugadores que en determinada temporada les va muy bien y a los 6 meses les va muy mal, o al contrario. Pasó, por ejemplo, con Michael Rangel en una ocasión aquí, recuerde, no hacía goles y la gente desesperada. Y después empezó a hacer goles. Sergio Galeano dice: es mejor perder ahora y no en las finales. Uy, sí. Miguel Antonio Solano dice: perder por conocer no es perder a corregir. Bueno, pues es que hay varias... A ver, partamos de una base, muchachos. Bucaramanga ya está clasificado, ¿sí? Eso le daba la potestad, no de decir salgo a perder, pero eso le daba la potestad de que el técnico pudiese mover sus fichas como el efecto lo hizo. Equivocado, no equivocado. Pero recuérdenlo en ocasiones anteriores y semestres anteriores. A hoy, a la fecha... Bucaramanga ocupaba la casilla 12, la 10, la 8, por muy bien que le fuese. Y de todas maneras estaba diciendo: de 12 puntos hay que sacar mínimo 7. Y hay que esperar que Pereira no gane, que Millonarios no sume 2 partidos en línea, que aquel pase esto, que este se caiga, que el otro se cuelgue de la cuerda, que uno se asome por la ventana. Entonces, fíjate que hoy por hoy Bucaramanga goza de esa posibilidad. Entonces, pues, no creas, importante. Con Comfort Express, buses, busetas, busetones, camionetas de lujo tipo Duster. Con Comfort Express nos vamos de viaje en cuadrangulares. Comfort Express, la mejor empresa de transporte especial del oriente colombiano. Buses, busetas, busetones, microbuses, camionetas doble cabina y tipo Duster. Contamos con personal idóneo y altamente calificado para hacer de sus viajes una experiencia realmente inolvidable. Prestamos servicios de transporte en Bucaramanga y a nivel nacional, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. La calidad y seguridad de nuestra empresa están certificadas por Icontec, porque pronto juntos saldremos adelante. Si busca granos enlatados, azúcar y sal, encuentra aquí el mejor precio con servicio y calidad. Super Bodega Bogotá.
Super Bodega Bogotá, Centro Bastos, Bodega 14, Local 7. Más información, 676-1123 o al celular 317-430-6811. Somos Super Bodega Bogotá. ¿Síntomas de COVID? ¿Vas a viajar y quieres estar tranquilo? Servicios 911 Plus tienen la solución. Hacemos pruebas PCR, antígenos y de anticuerpos a domicilio en diferentes ciudades de Colombia. Cuida de ti y de tu familia. Asegúrate de estar libre de COVID-19 con 911 Plus. Agenda tu cita al 315-351-2020 o al 316-807-9911. 911 Plus. Recuerden que les acompañamos en las mañanas informativas con el numeral 5 en Deportes al Día. Noticias, informaciones, detalles y todo lo que usted necesita saber de este cuadro atlético Bucaramanga, que se prepara para el día viernes. Es decir, hoy el equipo regresó, mañana seguramente hará algo de recuperación. Ya entrará a hacer algo de táctico miércoles. Oiga, Alejo, y jueves. Ya pregunté a alguien oficial. Ya pregunté a alguien oficial y me dicen que sí. ¿Sí? Que sí hubo amarilla. Y mañana le cobra a Sofía con todo. Mañana no se conecta. No la alerté. Pero no, no importa, cóbrele miércoles, jueves. Yo también lo voy a cobrar. Pero no, aquí ya me confirman que... que el viernes no puede. Yo tenía minuto 78. Mire, yo la verdad, lejos en la tarde, estuve tan tentado, lo pensé varias veces en escribir. Sí, claro, ahí se ve clarito en la tablet. No sé si tan clarito, pero en todo caso ahí se ve minuto 78, me enojo, no. No arruiné los momentos, hola. Pero mire, le voy a contar algo. Esas cosas que usted tiene en la mente en un día... Y usted dice, tengo que hacerlo, y no lo hace. Sí, no. Y se me pasó a escribirle a Carlos, le acabo de escribir, pero pues ya el término del día del programa también. Pero él no fue el que me dijo que sí. Ya averigué por otro lado, un tema oficial, y me dicen que sí, que ya se trató dentro del grupo y que limpia. Contra Chico no va a estar. Entonces seguramente sabe para qué va a servir Henao, para tenerlo en Copa y para después tenerlo en ese periplo Copa que va a ser es... Fortaleza y Patriotas. Ah, sí, señor. Es el 25 jueves. El 22 de abril es un lunes frente a los Amix, fecha 18, penúltima. Claro, y ahí suben. Es ahí el jueves siguiente, 25 de abril. Y ahí subirán a Tunja. Patriotas Atlético Bucaramanga a las 17:30 a través de la señal de Win Más. ¿Cómo? ¿17:30? Sí. 19. Yo lo tengo a las 17:30, no sé si de pronto haya cambiado, ya voy a verificar. Este la saqué hace ratico. Puede que haya. No, hay modificaciones, normal. Pueden haberlas. ¿Quién dice que no? Y remataría Bucaramanga después de ese jueves el partido ante Alianza, ¿no? Ese fin de semana siguiente, ¿cierto? El 28, 4 de la tarde, sí, señor. 28 de abril. Sí, 5:30. Pues 17:30. Listo, hora militar, esa es hora militar. Hora militar, sí. No, y es hora mundial, Alejo. Porque a usted le dicen 17:30 en Francia. Usted ya, listo. Allá serán las, no sé, la 1:30, no sé cuál es el cambio de horario. Pero la gente ya sabe que 5:30. Esa es la hora que se maneja por lo menos para la programación de partidos. Hola, esa última semana va a ser pesada, ¿no? Claro. 22, 25 y 28. Alejo, afortunadamente el equipo está clasificado, ¿ah? Sí, porque si última, no te cuento y esa que... última y esa última semana hay que darle manejo. El sorteo se va a hacer después del 28, ¿no? Termina el cuadrangular, termina el partido. La fecha y de una sorteo. Y de Juan. Claro, los equipos tienen que programar para el tema logístico de los viajes, Armando. Claro. Mm.
Así es. Seguro. Bien, nos vamos, nos retiramos. Ingrid Angulo hace nuestra producción y todo el respaldo de este grupo deportivo de 5 en Deporte le dice mil y mil gracias por estar conectados con nosotros. Armando, un abrazo, feliz descanso. ¿Hablo con Sofía o la dejo sana? No, déjela sana y yo mañana me encargo de lo mío. Nah, mentiras tampoco. Eso. Después mañana, ¿qué tal que venga de mal genio? Ay, Dios mío. Para los amigos cibernautas que estuvieron conectados, Búcaro campeón. No se sabe, ¿no? Ay, Dios. Israel Fernando, Jaime Benítez, Hernán Hernández, para Churros Benítez Incorporation, Miguel Antonio Solano, para José Ladino, Camacho Fernando, para todos, Sergio Galeano. Un abrazo, amigos. Mil y mil gracias por estar conectados con nosotros. Somos 5 en Deportes presentando charlas informativas. Feliz descanso. Que sueñen con la estrella. Chao.